Perfecto, perfecto, está.
cero. Bueno, a esculpir se ha dicho. Bueno, quería hacer una prueba más que nada. Así que última voy a empezar hablando un poco de lo que se hace al principio de cada proceso. Cuanto a métodos personales, es lo que vengo haciendo hace aproximadamente un año y medio y me funciona. Puede llevar más tiempo, ¿no? Pero bueno, el primer paso es, bueno, quitar referencias, que las referencias cada uno las puede ir buscando como quiere. Después con la costumbre se va armando inclusive una base de referencias, si se tiene que buscar una textura o algo, la buscar directamente en esa base y no tenés que buscarla en internet. Pero bueno, empezamos a buscar referencias. En mi caso ahora quería hacer rápido una cabeza de Rick Sánchez, así que lo que hice fue buscar un par de imágenes de Rick Sánchez, así que la voy a meter con lo que sería Spotlight y empezar Twitter un poco, y después, bueno, voy a hablar un poco de la primera parte, que sería el blocking, o el sketch, como que le digo yo, que sería como sketchear la pose,
para ver si funcionaría en 3D o qué es lo que nos funcionaría. Entonces, ya teniendo todas esas cosas en cuenta al principio de cada escultura, solucionas muchos problemas a futuro. Así que bueno, voy a poner una imagen en Spotlight y vamos a empezar a esculpir un poco de lo que sería esta escena. Bueno, ahí sí, cualquiera que esté viendo, si escuchan la música, si me escuchan bien a mí, sería genial que me avisen. Yo tengo para leer sus comentarios ahí, así que no se me va a pasar ninguno. O si tienen preguntas, ya sea lo del programa, ya sea de algo que dije, de lo que sea, me contestan, o cualquier cosa. Así hablamos un toque y hacemos esto un poco más dinámico. Bueno, en realidad yo no lo voy a hacer basado en lo que sería el dibujo en sí, sino que voy a darle un poco más de lo que sería mi estilo personal y lo que quiero ver. Así que vamos a agregar la foto de referencia que va a estar basada. La mayoría de veces es así, no te ríes, pero es así. Usualmente para las referencias suelo trabajarlo en otro programa aparte, en otra pantalla aparte. Un programa que se llama PureWeb, de referencia, que es súper útil, me encanta. Pero bueno, ahora a fines de stream vamos a trabajar con esto que sería el Spotlight. Que le sube, dice. No, igual está hablando capaz que muy bajito, así que voy a subirle al micro. Sí, mira, el micro está un poco más bajo porque creo que cuando estaba haciendo streaming del Rocket se escuchaba muy fuerte. Bueno, este es el gizmo que viene por defecto. A mí no me gusta trabajar usualmente con este gizmo, así que bueno, me voy a transform y lo desactivo, que sería el gizmo 3D. ¿Qué pasa? Para algunas cosas sí es útil, sobre todo para mover muchas subtúbulos, cosas así, pero bueno, en mi caso no me he acostumbrado a trabajar. Me cuesta bastante incorporar herramientas nuevas, y cuando las incorporo ya salieron 20 más, entonces por ahora me funciona lo otro, así que y en este caso voy a tratar de escalarlo un poco a esto para darle la altura de la cabeza de Rick.
Sí, por ejemplo, esta es una de las primeras veces que utilizo el ZBrush 2020. O sea, yo estoy trabajando con el ZBrush 2018, inclusive con todos los proyectos de ahora. Y tiene un montón de herramientas. Por ejemplo, acá en lo que es Subtool, tiene lo que es la para crear carpetas, que es súper útil. Es súper útil porque yo a veces tengo hasta 200 Subtools y las voy buscando una por una y las voy metiendo así y es rincha bola eso. Y todavía no lo uso. No lo uso porque, bueno, no me acostumbraba. Ahora sí, a partir de que termine este que estoy haciendo ahora, ya empiezo todo, ¿sabes? Sí, eso es lo bueno, que cada vez se hace más fácil. Bueno, y estaba viendo un par de updates del ZBrush que estaban diciendo que para los anuncios que vienen ahora se van a sorprender todo. Y usualmente son muy buenos anuncios los que hace este programa, así que, bueno. Sí, creo que van a empezar a incorporar unas cosas de IA. Sobre todo un par de cosas útiles como cosas para tela y un montón de huevaditas que te hacen todo un poco más fácil. Bueno, uno de los puntos fuertes de updates del ZBrush del 2020, además de folder y un montón de huevadas más, fue lo que son booleanas para crear coleccionables y cosas así. Y nada, son re útiles. Yo no los suelo usar tanto, pero un montón de gente que trabaja para la industria cuando apareció estaba súper contenta porque era bastante revolucionario. Suele ser un personaje 2D. Voy a tener que abrir una cosa acá al lado para ir viendo las referencias porque si no, no me va a costar. Paper, ¿qué cosa? No estaría entendiendo. Bueno, si llegan a tener alguna duda con la herramienta que estoy usando, me pregunto. Vamos a hacer un raster sketch para acomodar un par de cosas en la cara. Esto siempre es bastante feo al principio, por así decir. Así que... Ah, bueno, lo que es fotogrametría está avanzando muchísimo. Así es. Pasos muy, muy grandes. Bueno, prácticamente en todos los videojuegos ahora se está utilizando fotogrametría. Lo que es The Last of Us, lo que es Death Stranding, está usando muchísimo fotogrametría, entonces casi la mayoría de los, no, no voy a decir la mayoría, sino sería capaz 60%, 50% de los modelos que se ven en los videojuegos, si bien después se tiene que limpiar y un montón de cosas, están hechos con fotogrametría y se le hace muchísimo el trabajo, se le ahorra muchísimo el trabajo al artista y además se logra muchísima más calidad y un resultado mucho más hiperrealista. Bueno, ahora voy a tratar de agregar los ojos como para ir teniendo un par de detalles en la cara. Lo voy a hacer con un brush que viene por defecto. Recuerdo cómo se llamaba, como para buscarlo rápido. Ya lo encuentro. Este. De primitivas. Cualquiera de los dos le va a servir.
Lo que necesito es un poco de forma, como para insertar una esfera de cada lado. Y fue la idea como anda. Creo que sí está bien. ¿Qué hace Jonathan? Sí, sí, para mí la lo que es fotogrametría y lo que es VR va a ser una de las cosas del futuro. O sea, va a ser para mí uno de los pies más grandes del futuro. VR y fotogrametría va a ser lo mejor. ¿Cuándo vemos el más? Cuando pase lo del coronavirus. Bueno, todo ahí unos 6 meses después seguramente. Porque todavía debo un par de visitas a Mendoza. Pero bueno, ya lo haré. Seguramente también espero que ZBrush está viendo una nueva herramienta de lo que es Blender. Que es una nueva herramienta de lo que es Blender que manipulaba lo que era la tela. Por ejemplo, tenés una tela y mediante físicas, si vos aplicas cierta presión sobre la tela, se mueve y se deforma de acuerdo a la presión que vos estás ejerciendo con el lápiz. Entonces es como nada, es como tener una tela ahí prácticamente y con física ir moldeando. Si bien para ciertas cosas no va a servir, te va a dar una base muy buena que después la puedes, qué sé yo, retocar, mover y editarla. Qué grande, qué grande. Para Estocolmo, bueno, voy a ir. ¿Viste cuando se acaba el coronavirus? Dentro de 10 años, después de eso. Mandé el saludo al Jafcito ahí. Grande el Jafcito. Yo por nombre no suelo acordarme de gente. Así que seguramente si te he visto de cara, que probablemente sea, te recuerdo. Pero en nombre no recuerdo a nadie. Lamentablemente. Bueno, ahora tenemos los ojos, que esto no van a ser los ojos, sino para que nos dé un poco de forma. Pero bueno, todo esto lo vamos a hacer a modo de sketch. Esto lo vamos a unir todo en una misma. Esto se hace con Dynamesh, una resolución un poquito más baja, en 80 creo que vamos a estar bien. Está tomando. Me está tomando las herramientas por alguna razón. Sí, solo. Están pidiendo el link. Denme un segundo que tengo que copiar un link. Y sí. Me olvidé de hacerlo antes. Muy mala mía. Pero no sé. Y encima no me están dando lo que es la. Los brushes. Así que. No sé si tendré que reiniciar o qué, pero. El pack solo se pasa si. Es fácil, ustedes tienen que pagar $5 en mi cuenta de OnlyFans y listo, pueden ver lo que quieran. Pero bueno, tienen que pagar los $5 primero. Subo foto ahí con. Yo en 3D. Ustedes no en 3D.
Sí, por alguna razón no me están dando lo... Ah, mirá. ¿Qué pasa si desactivo? No me están dando. Ciertos brushes que no me están andando. No tengo idea por qué. Si no, esto se soluciona rápido. Se cierra y se manda al... al 2018 hasta que esto solucione, porque... si no me equivoco, es un problema... de la tableta, que no la he configurado bien con el programa. Así que lo que vamos a hacer para ahorrar tiempo es mandar el objeto, cerramos, no nos vamos a hacer mucho problema y nos vamos al 2018. Después configuro bien la tableta y todo. Esto se soluciona rápido, ¿sí, no? Bueno, rápido, lo que hacemos es poner importar, buscamos el archivo, importamos, dada vuelta, lo tenemos, entonces hacemos así, lo podemos esculpir. Bien, esto se soluciona rápido, acá no vamos a dar con vuelta. Y vamos a meter las imágenes de nuevo, vamos a lo que es para poner las imágenes como las tenía, el transpose, como textura. Y la voy a cargar acá en acceso rápido, que serían esta. ¿Cómo que no se pueden elegir? ¿Cómo? Bueno, ahí me salió un cartel que no se podían elegir todos si no estaban adentro de la misma carpeta. Entonces vamos a tener que exportarlo individualmente, porque hay uno que no tengo dos. Justo en la otra carpeta. Vamos a meter este y después, por último, sí, no sé qué onda. No, igual es esta versión que creo que no la configuré bien. Puse un update ayer o anteayer y creo que se me desconfiguró un par de cosas, así que. Este y metemos este. Lo bueno de Spotlight es que es bastante también friendly user, así que podés moverlo y manejarlo a tu antojo. Me acabo de dar cuenta que es por el spotlight. Pelotudo. Cosas que pasan. Estaba funcionando bien el Cirrus 2020, la cosa que era por el spotlight. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer, vamos a traer las imágenes que tengo del PureRef acá. Y lo hacemos más fácil. Ahí está.
Sí, estaría bueno, es complejo. Yo estoy esperando que saquen un ZBrush para VR. ¿Qué van a sacar un ZBrush para VR? Listo. Listo, listo. Porque bueno, el programa que tienen para... para esculpir en VR... está bueno, qué sé yo, pero nada, es bastante complicado. Igual hay chabones que lo hacen... de goma ese programa. Uno es GeoNapkill. Se pueden ver un par de cosas de él en YouTube, cosas así. Es increíble, el chabón domina el, ese programa perfecto. No, muy bajo. Bien, perfecto. Bueno, esta interfaz que tengo es una interfaz que me armé personalizada, que usualmente hay millones de interfaces gratis para descargar por internet y te las puedes armar vos mismo. Yo lo que puse son las herramientas que suelo usar más seguido, que son, por ejemplo, bueno, los brushes son todos estándar, los que uso son todos que vienen ya con el programa. Rara vez uso otro en lo que es el proceso. Así que bueno, todo lo acomodo por acá. Tengo un par de herramientas que de últimas cuando las voy usando las voy a ir explicando. Pero bueno, la mayoría están acá. Tengo Dynamesh, tengo lo que serían los parámetros del brush. Y bueno, esto viene por defecto ya. Tengo un par de otras cosas para... y ya está terminado. Esto lo imprimo, esto está terminado. Y esto sale aproximadamente $50,000. Y esto se lo vendo al cliente así tal cual. Ojalá. Algo que se puede hacer en este programa, en el ViewRef, es por ejemplo copiar una imagen, hacer así. Necesito algo que esté un poco más en 3D, como no, como esto me puede dar un poco más. Entonces ambas las puedo cortar, por ejemplo la cara, yo solo quiero la cara, esto también la cara, y esto lo puedo poner, hacer clic secundario, nos vamos a imágenes, arrange, no, era imagen, normalize, size. Se las tengo del mismo tamaño. Lo que hago, la acerco y lo pongo ahí. Usualmente, bueno, esto no lo suelo hacer ya que trabajo, bueno, con las pantallas. O sea, no suelo poner el programa sobre ZBrush, porque al trabajar con las pantallas, tener la referencia de la otra pantalla es mucho más fácil, mucho más cómodo. Algo que puedo hacer, no, puedo hacer dos cosas, que por ejemplo es usar el brush este dumb standard, lo que hace es lo que crea es una línea. Puedo hacer algo así como para crear los párpados, que puede funcionar, pero lo que quiero darle un poquito más volumen arriba. Entonces lo que voy a hacer es tratar de marcar un poco más lo que sería la parte de los ojos con el mismo estándar. Todo lo que son parámetros, por ejemplo, si yo quiero que ahora está en 33 y me escala a esta profundidad aproximadamente, si yo lo quiero que me sale con más sí. Se pueden estrenar las dos pantallas, lo que pasa es que una es 4K y la otra es 1080, entonces cada vez que lo intento acomodar queda todo esto más. Tengo que ponerme a investigar cómo hacerlo para que las dos queden en la misma cosa. Pero es medio al pedo igual. Si yo, por ejemplo, quiero que sea un poco con más intensidad, lo puedo llevar a 80. Entonces cada pincelada, cada brush me hace un poco más profundo el trazo.
Sin doble intención dije eso. Así que lo volvemos a 33. Pero lo que voy a hacer para sacar un poco más de volumen en lo que serían los párpados es enmascarar esta parte. ¿Qué pasa? Yo cuando estoy enmascarando veo un montón de pixelación. Eso puede, es a gusto de cada uno, cada artista, la experiencia es lo que va a determinar cómo se sienta más cómodo. Hay unos que lo hacen con más densidad de malla, otros con menos. Es la comodidad de cada uno. Yo ahora voy a tratar de subirlo un poquito más a 300. Si me da un poquito más de densidad, después capaz que lo bajo. El 3D, o lo que sería el proceso de una escultura digital, casi nunca es lineal, es back and forward, siempre vas, volvés, corregís, movés. Y yo usualmente me suelo tardar mucho en cada uno de mis proyectos, porque además de que voy y vuelvo con cosas comunes, suelo por ejemplo rehacer muchas cosas porque no me gustaron, porque creo que puede quedar mejor, o por algún cambio de parte del cliente, o por ejemplo, qué sé yo. Aprendí algo nuevo, aprendí cómo hacer algo nuevo, porque usualmente todos los días estoy estudiando, aunque sea un poco, y nada, vuelvo a hacer algo, entonces usualmente me suelo tardar un poco más que la media, por así decir. Pero bueno, eso creo que al final de cada escultura se puede ver la calidad, entre comillas, o la dedicación y el tiempo que cada uno le puso. Entonces, cuando después alguien que lo ve o el mismo cliente me dice que le gustó, que se ve mucho el detalle, que valió la pena, para mí es. Y bueno, es una charla, o sería una decisión también a veces de dejar ciertas cosas para después, o de decir, bueno, esto lo doy por terminado ahora, porque si bien es una pieza artística y tiene todos sus cuestionamientos morales y éticos personales de cada artista, no deja de ser un producto. Vos no estás dejando de ofrecer servicios, entonces nada, tiene que ser monetariamente viable. Así que bueno, tenés que darle un parate a la escultura, te decís, bueno, esto lo doy por terminado, podría quedar mejor, sí, en 6 meses, y yo sigo aprendiendo cosas, va a ser mejor, pero es el proceso evolutivo también de cada artista, y nada, cada uno sabe lo que hace. Bueno, esto para... a veces pueden quedar un poco más como así, vamos a hacerlo como así. ¿Qué pasa? Yo quiero que quede derecha, ¿qué hago? Bueno, esto no debió salir. Voy a usar con esta misma herramienta que estoy haciendo, que es como enmascarar. Lo que puedo hacer es con esto, con el brush, mask paint, porque por ejemplo tenés diferentes versiones de esta. Tenés mask lasso, mask paint, mask perfect circle. Para cada cosa te suele ayudar. Yo seguramente voy explicando cuando las utilice. Ahora en este caso voy a utilizar solo esta. Si yo hago clic más control, click and drag más control fuera de lo que es la escultura y arrastro, me va a crear esto. ¿Qué pasa? Lo enmascara con el cuadrado. Si yo quiero que me corte esta parte, tengo que apretar click and drag fuera de la escultura, control y alt. Es bastante complicado. Usualmente todos los atajos y todos los que son control, alt, Shift de ZBrush son bastante complejos, pero una vez que te acostumbras a hacerlos, son súper fácil. Yo lo hago casi todo. Es más, si yo por ejemplo tengo que hacer algo y me preguntan cómo se hace esto, no me lo acuerdo. Entonces tengo que decir, bueno, esto se hace con Control Shift. Ah, está. Es Control Shift tanto, ¿entendés? Pero es porque ya me quedó la memoria muscular de cómo hacerlo. Bueno, voy a arrastrar. Voy a ponerlo más o menos a la altura que quiero cortar y corto. ¿Qué pasa? Esto está en negro, entonces si yo muevo o escalo algo,
se va a mover lo que está sin enmascarar. Entonces, ¿qué hacemos? Control, Alt y clic afuera de la escultura. Me cambia el enmascarado. Entonces, ¿qué hacemos? No sé si tengo esta herramienta acá. No, bueno, nos vamos al panel en lo que sería la parte de Tool. ¿Qué pasa? Esto acá en los costados de ZBrush tenés dos ventanas que le podés agregar cualquiera de los paneles que está acá arriba. Para agregarlo súper fácil, mueves ya sea esta palanquita, o esta palanquita, sí, es la palabra, palanquita. Apretás lo que sería, por ejemplo, qué sé yo, Zeta Plugin, y apretás esto que es como un botón, y te lo mando acá. Y bueno, podés tenerlo. Solo para hacerlo más fácil. Bueno, en la de Tool, que se encuentra... ¿Dónde está la de Tool? Acá. Lo movemos para este lado. En este caso ya estaba. Porque bueno, por defecto viene así también. Nos vamos a la paleta de Deformation. Y usamos una que se llama Inflate. Que lo que hace es inflar un poco la malla. Una vez que la infla, lo vamos moviendo, decimos, bueno, me sirve, no, está muy bien, no sé cuánto usé, no sé si usé 2 o 1, usé bastante, bueno, yo creo que con 7, con 9 vamos a estar bien. Una vez que está así, voy a apretar Dynamesh de nuevo. Lo que hace es que por ejemplo la malla que se rompió o lo que se veía roto, ¿cómo se llama? Lo vuelve a reorganizar, la palabra. Vamos a hacer también lo que sería la pupila. De la misma forma. Tenía cada cliente, no sabe. Para lo que vamos a hacer acá, voy a tratar de poner la pupila como por abajo. A ver. Vamos con la herramienta Move. La herramienta Move lo que hace es moverlo. ¿Qué pasa? Si yo aprieto la herramienta Move y la muevo con lo que sería Alt, se mueve de otra forma. Es capaz que para los que ya llevan un tiempo usando programas, lo aprendí de GeoNapkin, que es uno de los ejecutores más grande del mundo, a mi parecer, más grande en el sentido de un capo. Entonces vamos a hacer así, la aprieto por abajo, se va. Bueno, ese está pareciendo un poco más a Bender. mirá, yo veo que la nariz está muy aplastada. Ajá. Así que voy a tratar de llevarla un poco más adelante. Gracias, ya están allá en Escandinavia. Es medio tarde. Voy a dormir nomás. Soñé con páginas bien programadas. Y acá usé la herramienta Clay Buildup, media rara, nunca la puedo pronunciar bien, pero también es un brush que viene por defecto. Ponen acá brush, ponen clay, la buscan y está acá. Después aplicamos Smooth. Bueno, es un poco torcida para abajo, supongo que no es así, entonces lo movemos con Move. Y esto nos será un poco de geometría acá.
tratar de hacer la boca. A uno de esos se parecía y no me estaba dando cuenta quién. Ah, está, ahora me hiciste acordar que era verde los mopes. Al principio siempre las esculturas no suelen estar tan buenas, ¿eh? Pero... Y al final tampoco. Nada, se va trabajando, se va trabajando, se va moviendo. Esto es un personaje 2D, bastante raro dar la forma en 3D después. Pero bueno, con trabajo, con bastantes horas, porque esto no está a la primera, no suele estar a la primera, va quedando con el cuello como para tener un poco más de volumen. Pues si hicieron una pelota, ¿eh? Un poco más grueso lo vamos a hacer. Ahora vamos a agregar las orejas. La oreja la podría hacer con, por ejemplo, extrayendo, con el mismo método que estábamos usando. O bueno, vamos a hacerlo con lo que hicimos los ojos. Sería la herramienta IMM. ¿Dónde está? Justo me estaba tapando, sí. Es este. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar otra esfera. Ponemos aproximadamente acá. Podría hablar de lo que serían los cánones humanos, de la anatomía humana, pero bueno, como este es un personaje no humano, o sea, personaje cartoon prácticamente, si bien hay que saber anatomía de todo, pero bueno, muchas cosas se deforman, muchas cosas no llegan a tener validez, pero bueno, es un trabajo primordial saber anatomía para lo que es cultura digital. Con la herramienta Move de nuevo. Voy a preguntarle si se está escuchando bien, si la música está muy fuerte, si... Tienen una pregunta, si quieren charlar de algo, o sea, no sé, ponen lo que les interese este mundo, si tienen alguna pregunta, cómo iniciaron, si están estudiando, si, qué sé yo, no les pinta esto, pero les pinta el arte, qué tipo de arte, me gusta el arte, no sé, lo que les pinte. Está bastante frío, Cachi.
vamos a agregar lo que sería las cejas. Y vamos a crear lo que sería el pelo. Acá me estoy dando cuenta que creo que fallé un poco con las proporciones. Así que vamos a enmascarar lo que sería la cara. Vamos a ver algunas cositas alrededor. Esto enmascaro la cara para que no mandarme ningún pedo con algo y se me vaya las proporciones también la cara. Vamos a tirar un poco más lo que sería la cabeza. Vamos a tirar un poco más para los costados. Y esto lo vamos a aplanar un poco. No tengo imágenes en costado porque no sé si sale de costado alguna vez en la serie, así que nada, tendría que buscar si sale de costado. Posiblemente lo moví con mucha resolución. Yo porque era todo esto para arreglar. Para subir un poco la resolución. Vamos a crear la ceja y la ceja la vamos a hacer con otro brush. Pero esta la ceja la vamos a dejar separada. Siempre la estaba poniendo en una misma sutura. Bueno, un poco más para arriba. Vamos a achicar esto porque siempre que se pone el brush. Y vamos con el brush insert 2. Creo que no es que así. Sí, gracias. Y vamos a desactivar lo que sería la simetría, que simplemente apretando la letra X se desactiva. Para corroborar que está desactivada, tiene que decir ahí, activar symmetry. Si no sale activada, está desactivada. No hay mucha ciencia. Esto me debería seguir una trayectoria. No sé por qué no la está siguiendo, pero debería acoplarse a lo que sería la malla base. Vamos a ocupar esto. Bueno, me hizo lo mismo. Vamos a ponerla y esto lo vamos a ir arreglando con la herramienta móvil. No vamos a hacer muchos problemas tampoco. ¿Qué pasa? Esto está así. Entonces, si vos haces clic en otro lado o lo arrastras en otro lado, no te lo va a tomar. ¿Ves? Se vuelve a ese lado. Entonces, vamos a hacer control al clic adentro de la malla. Mira, me lo está tomando de nuevo. No me está tomando, no sé por qué. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer un split más point. Acá está.
que se me quedó la niña, de última vez a parar. Bueno, esto me quedó en una sutil diferente, así que lo puedo mover sin afectar las otras partes de... Mira qué forma está la cabecita. Hay que no ser un humano... Un humano promedio, pero bueno, alguna forma tiene que tener. Llevamos la ceja para el frente, la vamos acomodando de acuerdo a nuestra referencia. Pues en este proceso también se les suele dar este un tip también de un grande que es Daniel Bell, que suele usar procesos de sería Poly Paint. Esta ceja la tiene bastante pegada. Hacemos un dynamesh bajo. Esto sería suficiente. Bueno, y ahora vamos a crear el pelo. ¿Qué pasa? Vamos a darle un poco de color antes. Entonces lo que hacemos, vamos a meter vamos a tratar de achicarlo un poco más. Ahí. Vamos a meter lo que sería esto. Sí. Vamos a darle... opacidad máximo, vamos a ponerlo en cero, vamos a esta subtool, vamos a un skin shade un poco más suave, seleccionamos este color, no me lo está tomando, no me lo está tomando porque no está detectado el spotlight, entonces tenemos que apretar Z, en ese caso me lo va a detectar. Ponemos flip objects, vamos a la ceja. Ponemos Field Objects y ya está. Y podemos seguir esculpiendo normalmente. Vamos a pintar los ojos también. Esto lo vamos a enmascarar y lo vamos a pintar de la misma forma que pintamos el pelo y la cara. Esto solo para tener un sketch base. E ir modelando lo que sería todo el cuerpo y todo lo demás después. Blanco, Fill Object. A esto tendría que poner un tono un poco más oscurito. Entonces volvemos para atrás. Ya está. Cambiamos esto. Seleccionamos este color. Y lo ponemos un poco más oscuro. Un poco más. Muy oscuro. Otra vez. Estamos bien.
Creo que a este le falta un poco más de volumen, así que vamos a agregarle. Pero no es tan grueso, tiene volumen, pero es finito. Bueno, son las 10, así que denme un segundo. Que voy a encargar comida. Dame un segundo y sigo escuchando. Bueno, aquí sin comida. Bueno, vamos a hacer esto y voy a llamar a pedir comida. Vamos a hacer el pelo y cortamos el stream, que ya llevamos aproximadamente una hora. No quería hacerlo de más de una hora, así que hacemos el pelo rápido y después lo seguimos todavía. Vamos a enmascarar. Y vamos a apretar extract. Ahí está, vamos a hacerle la mancha en la boca y la cortamos ahí. Después seguimos el pelo en otra sesión. Y también echamos un poco lo que sería el cuerpo. También vamos a ver lo que sería el blocking de la pose. Estamos haciendo sin simetría. Una que salga con la mancha exacta. Sí.
un poco más cortitas. Hacemos el mismo proceso, extract. Esta me quedó muy gruesa, así que nada, pues se puede corregir, pero como para hacerla bien desde un principio. Vamos a eliminar. No, vamos a poner extract. Vamos a poner 0,01, que sería el thickness. Así lo veo bien. Vamos a esto de nuevo. Seleccionamos el color. Fill object. Y ahora lo que hacemos es emparejarlo un poco. Con esta herramienta podemos ir cortando, que de última vez la vamos a explicar bien porque seguramente la usemos un montón. Mire, me quedó la otra, la máscara también. Selección. Bueno, ahí tenemos el sketch de un Rick Sánchez y una hora y cuarto aproximadamente. Vamos a cortarlo acá y lo seguiremos en otra sesión donde vamos a hacer el pelo, donde vamos a hacer un poco el cuerpo y vamos a tratar de meter un poco de blocking. Vamos a hacer un poco más de una hora, vamos a ser capaz que no ser 2 horas, así todo se alcanza a observar. Bueno, wow. 26. Para observarlo con perspectiva, quedan bastante cosas por corregir, pero bueno, ahí va. Y como siempre, guardamos el CTR. Vamos a ponerle base RIC. Bueno, eso ha sido todo el stream por hoy. Espero que le haya servido, que le haya gustado. Así que nada, nos veremos próximamente. No sé si mañana, no sé cuándo, pero nos veremos. Voy a tratar de hacerlo un poco más seguido. Adiós.